Estoy escogiendo los materiales para mi casa segura. Sabías que las casas de hormigón no son las únicas que resisten huracanes. Las de madera bien diseñadas con anclajes de metal en sus conexiones estructurales resistirán también. Resulta interesante cómo las propiedades científicas de un material determinan la forma y el diseño de una obra arquitectónica e ingenieril. También ocurre lo opuesto. La forma del edificio motiva la experimentación en materiales constructivos. Por ejemplo, el puente Rialto, en Venecia. El mismo fue diseñado originalmente en madera, pero por su deterioro a lo largo del tiempo se reconstruyó en piedra. Sin embargo, se sostiene por 12.000 pilotillos de columnas de madera hincados bajo agua hasta un estrato de suelo estable. Como ves, lo importante es diseñar y construir correctamente una edificación de acuerdo al material a utilizarse. Una casa puede diseñarse completamente segura, tanto en madera, como en hormigón. Si diseño mi casa totalmente en madera, el techo, paredes, piso y cimientos estarán unidos por anclajes de metal que se consiguen en las ferreterías con catálogos que ilustran cómo instalarlos correctamente. Los techos serán a cuatro aguas o dos aguas, pues resisten la succión del viento. El techo de la casa no continuará sobre espacios semiabiertos, como balcones y terrazas, ya que el viento lo levantaría completamente. Cada espacio tendrá su propio techo. Si diseño el techo en madera y zinc, será base de un armazón triangular de tijerillas o de tablones 2x6 pulgadas mínimo, conectados a una viga central. Sobre el armazón colocaré las alfajías y sobre estas el techo de planchas de zinc solapadas 6 pulgadas, doblando los clavos galvanizados por debajo de la alfajía, para un buen agarre. Cada elemento estructural como vigas y columnas será de una sola pieza, no de empates. Pero si diseño mi casa en hormigón, estarán reforzados todos los cimientos, pisos, paredes, vigas, columnas y techos con varillas de acero que le darán firmeza estructural según los códigos y reglamentos que rigen la construcción. Continúa navegando en nuestra página web donde encontrarás más información sobre este tema. Mientras sigo diseñando mi casa segura ante eventos naturales. Hasta pronto.